Que no quiero dar más, coño. Que no voy a parar contigo, pesado. No. ¿Pero qué haces en puta casa? ¡Fuera de aquí! ¿Tú no eres el del trabajo? ¿Cómo has llegado a mi casa? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí que ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Que al final no me va a ayudar ninguno. Ninguno. Bueno, ¿qué más da? Ya hago yo el primer juego. Teacher Story. Hugo, ¿cómo lo has sabido? Anda, que no me lo has enseñado esta mañana. Aparta, matado. Venga, vamos a empezar que tengo prisa. Teacher Story. En este increíble juego de la última ola de títulos de Twinoid, llevas a un profesor. ¿Pero cómo que un profesor? No lo que pone ahí en el título. Albañil Life, ¿no? No te jodes. Pa'l caso, llevas al intrépido Jace Norrey, un tipo recién salido del Diablo 2 por lo que parece, siempre dispuesto a vencer la ignorancia de los chavales con los ataques especiales por turnos. No voy a hacer que se nos estrese y le dé un parraque, literalmente. Cuidado con el autocontrol y las notas de los niños, que si no aprueban, otro mes que no cobras. ¿Ves, Hugo, cómo no era tan difícil, hombre? Bueno, por lo menos esta vez no me has hecho jugar este mes a huevo. Venga, marcho a casa. Adeu. Pues nada, Hugo, ya nos vemos otro día. Este tío es que no para de pedirnos que aparezcamos en vídeo. Si es que lo pide, no lo ve ni mi tío. Un tonto. Madre mía. ¿Yo ni juego? Espera. ¿Qué pasa ahora? Nada. Vaya matado estás hecho. Venga. ¿Te acuerdas? Que tenemos que grabar un vídeo. Sí. Que ha venido Hugo y todo. ¿Que no puedes? Ya. Sara, ¿qué tal está Paquito? Bien, vale. ¿Te acuerdas que tenemos que grabar un vídeo? Ah, que tienes que ir a... Hombre, Beavo, tenemos que hacer un vídeo. ¿Te acuerdas? Que tienes fútbol. Sí. Que no puedes, vale. Susana, amiga mía. Que cómo he conseguido tu número. No te preocupes por eso. Que vamos a hacer un vídeo. Sí. ¿Quieres? Estupendo. ¿Que dónde quedamos? No te preocupes, ya lo sabrás. Hala, nos vemos allí. Venga, hasta luego. If you like piña coladas. Amanda. Es Susana. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo hemos llegado al mismo tren? Hombre, he llamado para hablar de Alpha 11. ¿Me has traído aquí para hablar de una copia mala del Arkanoid? Efectivamente, Alpha Bones, por muy bonito que lo pongan, es una copia de Arkanoid, pero al menos con algo de historia. Se supone que eres un preso intergaláctico que maneja una nave casualmente con forma de tabla y tu objetivo es liberarte de una prisión espacial, supongo. Viajando por el espacio y consiguiendo mejoras, pero suerte con eso. Cada vez que te muevas un cuadrante te van a dar más ganas de morirte que de pasar de nivel. Gracias, Susana. Ahora eres toda una mierda. Sentirlo. Su código. Sus bugs. Empezaste todo esto y tienes que terminarlo. Tú, CRLX, serás quien acabe con mi legado. Cargarás con el peso de mi partida. Comparte este vídeo en las redes sociales. Pon a todo el mundo a mirar MTPAS. Al acabar esta saga, los únicos juegos que queden estarán en Steam.
que no voy a jugar a esos juegos de mierda. Que no, pero ¿dónde vas? No me vas a timar más, ¿eh? Ni con el papi José, ni con las caídas mutantes, ni el pantano a Santa Moria. No, Sara, no te preocupes. Hoy no vas a jugar ningún juego muerto. Hoy vamos a recordar el día que nos conocimos. Estaba sonando África, de todo. Eran buenos tiempos, no teníamos preocupaciones, ni hacíamos vídeos raros. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué son ojos así? Estábamos en el instituto y tú ahí robándome las patatas. Calla, que le quita la magia. Pasamos una buena tarde, y entonces te pedí... Sara, ¿quieres hacer la review de Fever? Otra vez, otro juego de los desgraciados, esto no. ¿Pero qué pingüino ni qué calentamiento global? ¿Quién es el Posty este? ¿Qué pasa con esta copia del Mario Party para autistas? El Dino este va matando monstruos para recuperar su casa fresquita o yo qué sé, bueno. Que por lo menos aquí está jugando algo, los minijuegos no son tan horribles. Aunque eso sí, otra vez, 3 partidas al día si es que ni 5 minutos te dejan no jugar esta gente. ¿Ves, Sara, como no era tan difícil? No, claro, como tú vienes aquí a mi casa y haces lo que te da la gana... Bueno, lo que sea. Yo me voy a dar a Víctor, venga, va. ¡Hombre, Víctor! ¡Justo a tiempo para grabar otro vídeo! ¿Ya? ¿Ya puedo hablar? Sí. Ah, vale. Pero... Mira, tío, más vídeos de mierda yo no, tío. Yo no grabo más, tío. Ni juego ni mierda, tío. Esto es una puta mierda. Pero, Víctor, hombre, que hoy era otro juego que ni siquiera te lo he dicho. Vete a tomar por culo, que no. Ya está. Bueno, pues nada. Lo tendré que hacer yo. Una vez más, Twinoid nos obliga a no jugar a una de sus creaciones, el Bruto, que si no me equivoco es la segunda entrega en la saga, aunque si esta es así, no quiero ni imaginarme la primera. No hay mucho que explicar. A ver, eliges a uno de los chavales para que se caliente el hocico, lo ves en acción, suben de nivel, eliges algunas mejoras, pero espérate. Estoy diciendo tanto que parece que al final sí que estés jugando. Disney, compañero, termina el Dracarnaje. ¿Os acordáis de Dracarnaje? Yo me acuerdo de Dracarnaje. Eran buenos tiempos. Sácalo para el móvil, yo qué sé. Pues nada. Me voy a buscar al Beago, a ver si hacemos lo último. ¡Hombre, Mario! ¿Cuánto tiempo, no? Mario, a ver... Pero, si falta Susana. No, pero si Susana se está volviendo a casa. Sara, ¿que cómo llego a mi casa? Que está el metro cerrado. Oye, Sara, ¿me escuchas? ¿Cuál es la señal? Pero, que te calles, no la señal. ¿Cuál es la señal? Musumix 2. ¿Ya lo hago yo el juego? ¿Me tienes que llamar? ¡Al timbre tú! No, ya no. Madre mía, ¿qué se puede decir de estos increíbles 5 juegos en un solo vídeo que hemos hecho en el día de hoy? ¡No! ¡Y cierra más rápido! ¡No! Fever, Sara, el día que nos conocimos. ¡Paquito, coño! Que no sale Paquito. Pero está. Fuera. Me vuelve loco. Ni con las caídas mutantes ni con nada, ¿eh? Se me ha olvidado. Que era lo primero, ni con el papi, solo... Te tiembla la boca, coño. Vale. Hugo, Teacher Story.
tiro abajo. Es verdad que tienes esa puta mierda de móvil. Albañil Live, ¿no? No te jode, me cago en... Parece el muñeco de la Wii este cuando le dabas en el medio, hacen así. Macho a casa. Porque te estás tanto levantarte, ¿eh? Venga, venga. Me he quedado clavado, loco. Me voy a mi casa. Espérate, voy a... Ya se va. Veamos, Cube, ¿qué pasa, Cube? 2 euros por hacer fotografías a la pantalla, ¿qué pasa? Ya había salido Minecraft, ¿eh? Ya había salido. Me hace mucho aire y está muy bajo. Sí. Para que se oiga eso. La policía todavía me tiene. El bruto, bueno, yo el bruto lo hice yo porque no podía castigar a Ragnar haciendo eso. Es que no podía, es que ya lo hice la última vez. No, otra vez no. Stop. Hombre, Víctor, justo a tiempo para grabar otro vídeo. ¿Qué has hecho? Un toque dramático. Qué y Alfaba 11, Susana, la nueva Mi Gamer, que bueno, la ha hecho bien. La chica se ha esforzado. ¿Cómo sabes dónde vivo? Y una frase de cómo. Ya me voy moviendo la cabeza tanto. Y Vicky, gracias a ti también por ayudarme a grabar esas escenas de baile. ¿Cómo bailo, eh? ¿Qué pasos? ¿Qué ritmo tengo? Pues es que la pista es mía. Otra vez 3 meses para hacer un vídeo. Bien, ¿no? Pero este dura menos. Bueno, no lo sé, porque no he terminado de editarlo. 3, 2. Que tío, me das un golpe, Víctor, que me... ¡Chivo, te he matado! Nos queda Mus, vamos a por él con ilusión y ya veremos qué nos depara el futuro. Que ese tío es que no para de subir vídeos y que no me olvido lo que tiene que decir. Que no quieres grabar más. Es difícil acabar este vídeo sin suplir las demandas de nuestro querido público, de este chaval que no sé cómo se llama, no lo sé, pero bueno, dijo algo de un filósofo, no lo sé. Toma, una frase de Pablo Coelho para ti, para que te vayas a dormir. Para ti, que te has quedado a ver esto, recuerda. Ah, mierda. Ya no hay más que decir. Es que vamos a hacerlo más largo como siempre y no puede ser. No puede ser, mira, vámonos a tomar algo y ya está. Fin del vídeo. Ya. Oye, Sara. Sara no podía abrir, que no tiene dinero. ¿Cómo se lo ofendís? Pues si queríais esto. ¿Y están listos? ¡Excelsior! Oh.